Esto ha cambiado mucho, que antes el monte era bonito. Ahora mismo que hay estos palitos aquí ya que están vivos, pero hasta ahorita esto todo estaba muerto. Definitivamente las causas de transformación, deterioro y pérdida de los ecosistemas de manglar están relacionados con cambios en el uso del suelo, por ampliación de la frontera rural, urbana, turística, el incremento de las actividades agropecuarias y la construcción de obras civiles de diferente índole. Sumado a esto está la extracción desmedida de recursos naturales para abastecer la demanda de las comunidades, extracción de recursos como madera, recursos hidrobiológicos, recursos faunísticos y recursos mineros. Todo ello se ve incrementado por la acción de las condiciones ambientales. Entonces tenemos que la escasez de lluvias, la exposición al oleaje, a las mareas, también pueden ser factores limitantes para los manglares. Aquí no se cría un pescadito bueno, por aquí siempre paraba la peñita, paraba el otro pescado, el chivo, lo que llaman chivo y eso. Y aquí ya un pescado eso no se mantiene. Sí, eso sí es lo que acababa también, que no tenemos lluvia, no tenemos agua. Sí, nos hace falta el árbol, nos hace falta el agua, nos hace falta todo. Y entonces si acabamos, nos vemos. Los proyectos de restauración que está llevando el instituto en la zona costera que involucran los ecosistemas de manglar, es importante llevarlos a cabo, implementarlos, así también involucrar a la comunidad y poder hacer proyectos de restauración participativa en donde el rol de la comunidad sea principal. Para mí es que todo sea una limpieza, porque imagínate ahí. ¿Qué pescado se va a criar ahí? Si el pescado llega y vuelve otra vez. Si no se va, se muere. Si no se va, se muere, pero ya se están dando de cuenta todo esto como está. Ahí está un camino, un caño, que eso está perdido. Por ahí entraba el pescado y por ahí salía. Y ahora no, eso está puro plástico. Junto con el INVEMAR hemos montado unas capacitaciones, unas charlas para los pescadores, de manera que ellos entiendan la importancia del manglar y puedan de esa manera convertirse en multiplicadores. Nosotros estamos haciendo un trabajo de preservación de la zona, somos protectores de esta zona con proyectos que tenemos a futuro para la conservación del manglar. Divulgar la protección para el medio ambiente es importantísimo y hace parte fundamental del trabajo de Puerto Nuevo. Todo estaba muerto. Ahora viene reproduciendo otra vez el monte. Pero esto estaba muerto, aquí estaba pura tierra. ¿Hay tala de árboles? ¿Talan árboles aquí? Sí. Hay unos que nacen y otros que se mueren porque las aguas no tienen mantenimiento. Le hace falta mantenimiento. Mucha sal, la sal está contaminada las aguas.